Hola, 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 XCOM. Y tenemos muchas cosas pendientes, no. Bueno, llevamos un par de días sin hacer live stream, pero si no recuerdo mal, teníamos un ataque de represalia pendiente. Hay que ir a cazar al cazador, efectivamente, pero hay un ataque de represalia pendiente. Estaba comentando antes de empezar el live stream y eso, que depende. De cuánta gente tuviéramos disponible para venir a la partida o no venir a la partida. Porque técnicamente a la gente cansada la puedo llevar a la misión, pero no puedo llevarla realmente a la misión. Estaba sopesando no ir al ataque de represalia. Porque tenemos 21 soldados libres y eso es lo que ellos quieren que creas. Pero mira, uno que no puede, otro que no puede, otro que no puede. Realmente que pueden ir tenemos uno, dos, tres, que son equipo por suerte. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Tenemos justos para ir. Pero sin muchas parejas, con gente que no usamos normalmente, hombre, payo, pero uff. Tendríamos que traer esta misión dos ninjas. Un samurái. Lo cual son tres cuerpo a cuerpo. Contra un elegido que no le afecta el cuerpo a cuerpo. Un asalto, eso está bien. Otro ninja del hacendado que tampoco le afecta cuerpo a cuerpo. Habría que tener en cuenta los heridos para la siguiente misión. Es que ahí está el tema. Si no voy a la misión, pierdo la región. Puede que solamente baje los beneficios, pero no sé si lo de bajar beneficios solamente era con los ovnis. Pero Europa del Este ya me da muy poquito de dinero. Las ventajas de ir a la misión va a ser parece que es hora de practicar un poco el tiro al blanco. Que la región va a aumentar de dinero que me pagan. Pero ahora mismo me pagan poco. ¿Cuándo conseguí yo esos 496 de dinero? Vendería algo, supongo. Mantener la región y más cuartos. Ya, no muchos más cuartos, a lo mejor 11 cuartos o algo así, pero ya merecería la pena. Sobre todo es que de aquí me voy a llevar las recompensas. Si hay cadáveres y cosas, me las llevaría. Estamos investigando durante 4 días las recompensas que nos va a dar el brujo, que la gente que se quedó más tiempo al último live stream puede que ya sepa lo que es. Porque creo que comprobamos que siempre nos daba lo mismo. Una vez que empezamos la investigación, creo que ya estaba decidido lo que nos iba a dar de recompensa. Pero bueno, será sorpresa. La cámara de sombras le queda poco. El laboratorio psiónico tendría que empezar a ir contratando soldados porque necesito un par de psiónicos, si me lo puedo permitir. Debería ir a la misión. Ahora, el tonto del asesino va a ser chungo. Tenemos la Doom Ninjato esa que estábamos creando y todo eso. Sí. Espero que sí. Vamos a ver qué ocurriría. Has llevado por este camino, comandante, y ahora tus amigos van a pagar el precio. Vamos a ver, porque todavía no lo tengo garantizado, porque luego tenemos que volver a enfrentarnos contra el cazador también dentro de nada. En cuanto vuelva la gente del evento oscuro, joder. Es muy difícil. Pero puede ser muy difícil porque hay elegido. Aún así, estas misiones siempre han sido bastante difíciles. Todavía estoy planteándome, pues posiblemente no ir, ¿eh? No es garantizado que realmente esté viniendo, es mentira. Este caza de elegidos. Y tiene granadas que creo que le afectan. Ah, no, no tiene granadas.
No estoy súper confiado en esta misión. ¿A quién traemos para rellenar? A Conchi no la puedo traer. Mucho cuerpo a cuerpo. Oye, ¿y la relación la puedo forzar ya? ¿Con Romerales? Está cansado, pero no sé si me dejará. Perdón, dejarme un momento porque si puedo hacer esto va a ser bueno. Cirila, Cirila, Romera... ¡Ah! Romerales y Conchi. Ha habido suerte. Deja de hablar con el cara este de Retía. Aunque estos son amiguitos, ¿no? Este es Kurosu y este es el otro... ¿Cómo se llame? Pero el caso es que puedo hacer cosas. ¡Foto! No me extraña que luego os separarais. Tú sabrás. Misiones combinadas cero, caro. Si no... Si... Tú, ¡ea! Míralo, si estaba solo él sentado aquí. Pero... iros a tomar por saco. Podría subir al guerrillero. Honestamente es cierto, el guerrillero quiero que suba. El texto era bueno, ya se buguea. La instalación de hacer que la gente tenga amistad funciona un poquito de aquella manera. Pero bueno, mientras me suba la relación, me da lo mismo. Y al fin y al cabo no iba a traer estos dos a la misión, aunque... al cazador le afectaban las explosiones, ¿verdad? Bueno, tenemos a Mr. Set. A las malas. Perdón, tenemos que volver a poner a todo el mundo porque los había quitado. Explosiones y guerrilleros, cierto. Y tenemos a un guerrillero que tiene cazador de elegidos. Eso va a ser entretenido. Mierda, Mr. Set está cansado. Te traje a la misión. Eres abiertamente agresivo, te tengo que quitar eso. No te voy a poner mucho en guardia, no te preocupes tampoco. Vas a lanzar granadas cuando sea posible. Tener que traer ya dos cuerpo a cuerpo no es ideal. Pero bueno. Espero no estar metiendo a nadie cansado sin querer. No era, no era bueno hacer pareja de samurái con la shinobi, ¿no? Que va. Cumplen el mismo rol. Seguramente lo que me gustaría sería emparejar a Cirila, a la samurái, con Sionico. Con agente Sionico cuando las podamos crear. Porque van a cumplir roles muy distintos. Eso será entretenido. Porque no tengo ningún Sionico. Y me gustaría traer Sionicos que los han cambiado bastante en los mods. Pero para eso hay que esperar 21 días o no sé cuánto. Vale, segundo francotirador es una idea. Y especialista, su compañero Lobo está de baja, me parece, ¿verdad? Ah, está quitándole rasgos negativos. Bueno, no pasa nada. Así puede alcanzarle. Este es otro ninja del hacendado, así que no podemos traerlo porque daño por cuerpo a cuerpo no resiste este elegido. Es que es una putada. Pero también hay más enemigos a los que matar, pero creo que quiero otro francotirador y pondré a Pacho para que cure un poco también. Por suerte, tenemos a todo el mundo relativamente bien equipado. Así que tener que recurrir al equipo Z no es todo lo malo. Creo que a lo mejor podría funcionar. Ahora, vais a quitar cosas raras que tenéis puestas por aquí. Por misiones de zombies y eso. Voy a ir a una misión después de años y a lo mejor mueres. Por ello, piénsalo. Más vida es más mejor. Vestimenta, honestamente, no necesitas. Lo que sí necesitas es un botiquín. ¿Quién tendrá el botiquín? Esa va a ser la pregunta. Esa va a ser la pregunta. Ah, sí. Esta. Quedamos que no hacía falta que tuviera botiquín, ¿verdad? Se lo voy a quitar. Y puede que le quite el Celatit también. Así lo puedo mejorar a Mark 3 y si lo puede llevar a alguien, que lo lleve. Pero a lo mejor tendría que plantearme subir mis...
mis Ceratis a Mark 3. Cuando pueda. Tiempo al tiempo. Botiquín. Y lo de piratear. Y creo que no tienes espacio para más realmente balas. Aunque tengo dos francotiradores, seguramente esto no sea para ti. Tú, tengo un regalo. Y se llama un nuevo hacha que por suerte me aparece aquí. Pensé, joder, que se ha oído algo raro. Toma. Es ligeramente más brillante al máximo. Y también tiene lo de atacar con un solo movimiento, que es para lo que la quiero. Así que maravilloso. Y a veces no me aparecen las armas para equipar, a veces sí. Es maravilloso. ¿Por qué tienes tantas granadas? Porque no te beneficias tampoco mucho de ninguna otra cosa. Pistola de rayo, pistola de plasma. Ok. ¿Por qué os quitáis siempre el blindaje? No lo entenderé nunca jamás. ¿El ninja no tiene mejores espadas? Tengo otra espada, pero que es para el ninja. La Doom Ninjato esa. Ah, no me había fijado que este arma tiene un haz de luz. Azul. ¿Tú qué quieres? Tú a lo mejor podrías llevar el Zelatid. Y luego una granada. Porque más granadas es siempre más mejor. La de hielo se la podría poner a uno de los ninjas. Posiblemente. La segunda de hielo que desarrollamos al investigar a la hermanica. Del. O la hija, perdón. Más granadas. Y se va por granadas a la hija de la serpiente esta del rey víbora. O movilidad. A ver, un momento. Te voy a poner a ti. ¿Cuánta movilidad tienes? 14, que es respetable. Aunque, claro, visto lo visto. ¿Solo tienes más 2? Claro, te quité lo de movilidad. 18 más 2, yo creo que ya está bien. 20 de movilidad creo que es suficiente. A ti te podría poner más movilidad. Movilidad, venga. Sobre todo porque no tienes armadura, me acabo de dar cuenta. Ah, hay una armadura para ti. Te vas a estar metido en los fregados. Idealmente no deberían verte, pero si tengo que elegir dártela a ti o a ti, tú vas a estar de lejos. Y aquí no hay enemigos que te vengan por detrás, como los que había en el Enemy Unknown. Que sería una idea. Enemigos que vayan a apostar a flanquear a los francotiradores. Oye, ¿tengo algo para ti? Esquivar, voluntad, inmunidad al ácido y el veneno. ¿Quién puede beneficiarse de esto? ¿Por qué no lo colocas el chaleco de fuego a la samurái por las explosiones? Porque lo tengo colocado en König por las explosiones. Claro, las explosiones de hielo van a ser más raras que las explosiones de fuego. Aunque no sé si... Es una posibilidad. ¿Quién me conviene que sea...? Es que esquivar y inmune al ácido pueden ser buenas ventajas para un ninja. Pero estoy pensando en que tenemos a la otra también por ahí. A Conche. Te voy a poner a ti lo del ácido y le voy a dejar esquivar a la otra. Fuego, ¿eh? La armadura reptil no me dará inmunidad al hielo ya directamente ella, ¿verdad? Gancho. No dice nada. Pero con esta es cuando podemos hacer lo de congelar en área.
Esta es la que me da inmunidad, pero aparte me da congelación en área. Y es que la congelación en área puede ser una buena cosa también. Pero a lo mejor Koenig podría llevarse esta. Ah, maldita sea, no me hagas salirme de la equipación. Mirar, lo cambio luego. Seguro que no se me olvida, por no tener que salirme de este menú de nuevo y volver a entrar. Ya luego si eso les cambio las armaduras entre ambos. Porque es cierto que esta va a activar más explosiones. A un rango dañino para su salud. Tenemos curación. Tenemos una granada de estas, no sé por qué. Sí, porque vienes de una misión de zombies seguramente. Piratear, munición, perfecto. Hablando de munición, francotirador 1, francotirador 2. El francotirador 2 ya tiene la munición, perfecto. Desarrollé la lanza de plasma. No he desarrollado la lanza de plasma todavía, la estábamos investigando. O estaba pendiente de investigar. Una lástima, me hubiera venido bastante bien tenerla. Tú, esta ninjato es un poco fea. Pero luego espero que se la pueda equipar la otra. Bueno, da igual, tómala. Ya veremos después, es un problema para el futuro. Katanas nuevas no tengo, ¿no? No. ¿Qué le vamos a hacer? Me estoy haciendo la picha un lío. Toma de esto, toma... de esto, pero esto también lo usaba la otra. Bueno, da igual. Aunque no son muy buenas. Y una granada. O a lo mejor... sí. Así está, bien. Hombre, espérate. No lo activa él, pero puedo poner que los ninjas lleven Claymore. Y ya está. Así puede irlas plantando y ya las reventará otra persona. Francotirador. Tú serías bueno que tuvieras Celatit, pero el Celatit ya lo tengo. No tenemos moderadores, ¿verdad? Eso es malo. Guardián de la sombra, nah. Les podría poner una pistola al francotirador, pero nunca se van a acercar a él. Pero ¿por qué no? Porque si no, que le pongo más granadas, nunca va a estar cerca en rango de granadas. ¿Y por qué no tienes armadura? Como siempre. No le puedo poner armadura a esta, quiero decir blindaje. ¿Cañón de pulsos? ¡Oh! Tengo un cañón mercenario, pero no va a ser para ti. Va a ser para ti. Mejor, más grande y más hermoso. Y tenemos autocargador, puede ser una idea. Cargador ampliado siempre. Mira telescópica, tenemos... los francotiradores tienen mira telescópica. ¿Tenés miras telescópicas? No, padre, ¿para qué? ¿Sabes? Mejor. ¿Y el otro? Normal, pero bueno. Oh, no está tan mal. Vale, ya estamos. Tú, ponte más cosas aquí en la cosa esta rara.
Que no cueste una acción también es bueno para este tipo de armas. Y ya lo sé, tengo que cambiarle el arma a este, que no estoy tan empanado. ¡Oh, sí! ¡Uh! ¿Y te has quitado el color rosita? No sé si lo apruebo. Oye, ¿no tiene unos guanteletes mejores desarrollados ya? ¿Es posible que esta clase solamente se equipe los de filos genéricos? O que sea algún problema. Pero no debería ser así. Reacción inmediata siempre es bueno. Culata tampoco está mal. ¿Tiene vínculo en amarillo? Espera, ¿tengo que cambiarle el color a este tío? Oh, vaya. Cargador ampliado, sí, ¿por qué no? Que siempre que tengan lo de disparar apuntando. Y autocargador, ahora. ¡Es cierto! Tienen que ser amarillos estos dos ahora, no lo comprendo. Para llamar poco la atención por la vida. Un 21, así súper cantoso. Fantástico. Primero, ¿tienes algo que ponerte aquí? Una mira láser avanzada, por supuesto, porque no tenías mira láser. Una bayoneta, sí, ¿por qué no? No me había fijado que tu armadura tenía diseño. Pensaba que era de un solo tono. Queda hasta bien. Fantástico, parece una postal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tienes lo de volar, aunque resultó bastante inútil el otro día. Tienes las cosas puestas, armaduras, munición te la he tenido que quitar. El hacha nueva. Creo que estamos listos. Me estoy guardando la otra armadura para la otra ninja. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Solo traemos un Zelatid. Ah, y tú tienes... ¿Tienes lo de evitar el control mental tú? Ya no creo que nos controle mentalmente mucho al habernos deshecho del brujo. Pero tampoco es que haya ninguna alternativa así mucho mejor. Pues vale, para ti. ¡Vámonos! Pero puede que llame a lo de irnos al principio de la partida por si acaso. Todavía no me fío mucho de esta partida y creo que podemos ignorarla. Si a Conchi le sale otro vínculo con alguien que no sea Romerales, lo permitirás si está ya forzándose el vínculo. No se puede. No, creo que sí se puede. O sea, siempre que no haya enemigos en la zona de extracción, debería poderse extraer. Tarda varios turnos, pero debería poderse. Esa es la idea que tengo. Creo. ¿Sabes que si no matas a los elegidos salen los tres en la última misión? Eso tengo entendido. Pero no lo he visto nunca. Es que matarlos es relativamente fácil. Y es mucho mejor que no matarlos. Nunca los he no matado. Como desafío podría ser interesante, pero me apetece regular solamente. Tiene que ser una putada. Oh, wow, esta misión es bastante distinta. Un elegido está liderando un ataque contra un campamento de la Odio. Resistencia en esta zona. Los nuestros hacen lo que pueden por rechazarlos, pero tenemos que ayudar a proteger a los civiles que se encuentran atrapados cerca de allí. Hay un grupo de soldados de la resistencia trincherados no muy lejos de su posición. Interesante. Vaya y ayúdelos a defenderse de las fuerzas atacantes alienígenas. No digo que bueno, pero interesante. Alguien se le ha ocurrido montar una base de resistencia en la Torre de Sen. Esta misión es la misión de... del DLC de Sen. Pero es un mapa muy pequeño.
Muy pequeño significa mucha concentración de enemigos. Esto es malo. Bueno, ¿quién sí que está invisible ya? Bueno, una cosa. Quien no esté invisible, tú. ¿Ves llamando aquí que esta área está despejada? Solicitud de evacuación confirmada. Aguantad. Creo que no tiene que haber enemigos en este área de las bengalas azules. Supongo. ¿Que salga el mapa del DLC de Sen es un mod? Sí. Gente que se infiltra. Tenemos a uno solamente. Pues te ha tocado. Lo bueno es que sabemos cómo es la forma que tiene este mapa. Vamos, vamos, vamos. El primer grupo de la resistencia está... ¿Ha cambiado un poco la forma de este mapa? O a lo mejor es que esta parte siempre ha estado aquí. Pero a decir verdad, nunca jamás he mirado qué hay más allá de las escaleras. Pero este mapa es extremadamente pequeño, esto no va a salir bien. Zelatith, explora tú. Y por explorar, si no ves a nadie, no te muevas. Pues ya está. Prefiero no ver a nadie en este mismo momento. Joder, mira cómo corre la loca esta. No puedo moverte más de ahí porque vas a ver algo y no quiero que veas nada en este momento. Poneos donde podáis. Estas coberturas son de mentira, que lo sepáis. Pero bueno, no debería venir nadie. No hemos visto a nadie. Afirmativo. Explorando. Primero, aquí está Johnny, pero... Oh. Oh, la resistencia está ahí. Es un sector de normal. ¿Cuánto tiempo sin verlo? En la zona que no hacen caso de nuestras fuerzas, solo para poder disparar mejor a los civiles. Sí, ¿qué me quieres que haga? ¿Qué quieres que le haga exactamente? Pero el elegido tiene que aparecer ahora, digo yo. Oh, wow. Nuevas víboras. Un Wyvern. No es mucho mejor que lo normal, con suerte. Hay que llegar para allá rapidito, más o menos. Lo que me gustaría es que empezaran a reaccionar estos enemigos. ¿Dónde está la resistencia? Una pregunta. Solamente he visto a inocentes que asesinar. No a resistencia que disparan. Mucha serpiente. Está en cobertura. Ahí no ha ido a por ese. No vale que el mismo grupo dispare 7 veces, es trampa. Estas misiones no van bien. ¿Dónde está? No hay resistencia. Estoy casi seguro de que... Ah, no, sí hay resistencia, menos mal. No las había visto, vale. Wow. Tenía un poquito de miedo. Ahora esos ya han reaccionado, puedo entrar ahí a lo loco. Que ya no van a tener movimiento gratuito. Uf, esa no me gusta que se vaya para atrás. Es muy difícil, tiene que haber cuatro grupos... ¡Hostia puta! Viper armada. Dos viper armadas. ¿La viper armada tenía recompensa distinta a las normales? A lo mejor sí. Porque es de mod. Hay tres viper armadas. Es la partida de las serpientes. Cuatro viper armadas. ¿Cómo coño le has quitado siete? Ese tío lleva un arma láser. Ok. Llama la atención. No traemos, para empezar, zombies. Ah. Creo que puedo hacer con un 6 y con un 4 si me lo planteo. Allá voy.
No, mi gancho no llega. Bueno, puedo ir lanzando esto para allá. Vaya. Ah, no, le ha dado. ¿Cuánto turno de enfriamiento tiene? 5 turnos. No merece la pena. Qué poco corremos los demás, ¿eh? De aquí me llevo los cadáveres, ¿verdad? Merece la pena nada más que por matar a una. Franco... ¿Y si vuelo? 100%. Mira, por una vez volar ha servido de algo. A por ellos. ¿No hay elegido? Pues parece que no va a venir. Suelen aparecer en el primer turno, pero a lo mejor aparecen en el primer turno que ya me han visto a mí. No estoy extremadamente seguro. Dios, esta partida es pequeña, pero a la vez demasiado grande como para poder llegar ni con correr y disparar a los sitios. Va a ser una paliza esto. Va a ser muy mala cosa. No llego a defender a mi gente. Tenemos que intentar esto. No me acordaba que tenía apuntado rápido, porque apuntado rápido es muy bueno. Mira que 97 es de repente esto. Uf. Y no traigo granadero, creo que tampoco. Y había gente muy chunga por ahí lejos. Francotiradores, tenéis que llegar a terreno elevado en cuanto podáis. ¿Tú tenías extra de esquivar? No estoy seguro. Los restos estaban por arriba, creo que si me pongo aquí estoy a salvo. Además, lo más seguro es que vayan a por los inocentes. Que tampoco es bueno para mí, tengo que salvar a 6. Y aún quedan 17 vivos, vale. Con un poco de suerte esta vez hasta llegamos. Pero queda mucha partida por delante. Todo a correr como locos. No, sí, sí, ya sé que están por ahí. No hace falta que me lo jures. Mutón Piro. Ah, es verdad, es una cosa que existe. No va a costar llegar hasta allí. Y luego hay que matarlos, que esa es otra. Dejar de hacer eso. Porfa. Y aún hay que matar a un par de víboras y muchas estaban lejos. Oye... Creo que soy inmune al veneno por la armadura de víbora. Oye, no, son un montón de víboras. Tengo la armadura de víbora. ¿Ninguna ha entrado en pánico, cabronas? Y ese berserker, no sé si es especial también. No le he visto el nombre. Lo bueno es que algunos de la resistencia tienen armas mejoradas. Han salido de rango un poco más alto. Que son las armas del último de los DLCs, por cierto, del... TLC o TCL o como se quisiera llamar. El pánico es cuando te acercas, es cuando te ven. Pero por ahora parecen bastante tranquilicas. Oye, esto no termina. Dejar de moveros, por Dios. Odio cuando salen mapas de estos y ya es el tercer mapa raro que me sale justo en resistencia. Cuando salen otras partidas me da igual. Pero en resistencia, que activan a todos los enemigos... Y a lo mejor pueden pasar cosas como estas, que no sabe el juego qué hacer. Siempre mola. Oye, por favor. Vamos a llevarnos bien. Porque los alienígenas se han quedado pillados. El problema de los mapas es estas cosas. Usualmente son los mapas los que... Algo se ha oído, algo está pasando. Quiero suponer. ¡Eh! ¿Lo veis? Hay que dejarle que se lo piense a veces. Aunque no han hecho nada, da igual. Que para mí mejor, ¿sabes? Que para mí mejor. Por la resistencia parece que también se está quedando su normal perdida. ¡Oh, oh!
Esto yo creo que hace algún tiempo ya lo vi, que la resistencia no hacía nada, literalmente ni se movía. Ahora, perdían un poquito de tiempo aquí mirando la pantalla azul. Y eso es malo para todos los involucrados, especialmente para mí, porque necesito que ayudéis a la gente. A lo mejor he puesto demasiados mapas en el pack. Puede ser. Pero así hay más variedad, pero eso no siempre es bueno. Sobre todo cuando algunos no funcionan del todo bien. Creo que es el mapa el problema, no estoy súper seguro. Uf, pues vamos a quedarnos esta pantalla mirándola bastante tiempo, porque además, claro, cada turno va a haber que volver a verla. Con un poco de suerte no aparece el elegido, que creo que ya tenía que haber aparecido. XCOM. ¿Para qué nos vamos a mover, eh? ¡Madre mía! Solo tienes una serpiente aquí arriba, ¿sabes? Pero por suerte esto es movimiento verde y me encanta cuando las cosas son movimientos verdes. Vamos a activar gente, no nos queda otra. Premios. Núcleos de helio, necesito de esas cosas. Tengo el material. Buenas noches. Mutón Piro. Me preocupa ligeramente ese sectoide, sin embargo, me preocupa menos. Te podría acuchillar tanto, el problema es que me quedo sin coberturas. Está en un sitio bastante peor de lo que parece. Y me gustaría volver a por mi hacha. Esto es un poco desperdicio porque tarda 5 turnos en recuperarse. Pero sí, ¿por qué no? Aunque me parece que aún así hay tres enemigos detrás. Quedarme sin coberturas no es una buena idea. No es para nada una buena idea. No sé cuál alternativa podría haber, porque están todos lejísimos. Oh, vaya, si lo sé, no le congelo. Tendría que fijarme en estas cosas primero. Pensaba que iba a estar la samurái sola. Tú muévete, alguien tendrá que moverse. Correr y disparar. No llegamos, vamos. Ni de broma. Alternativamente, podríamos hacer la del samurái. O el samurái. Perdón, el ninja puede inspirar. Ya está. ¿Quieres más? Tú, inquieta. Ninja, ayuda. Por supuesto, no la ves. No esperaba menos. Espero que aquí la veas. Bueno, pues va a estar complicada la cosa. No tenemos guardia de pelotón, ¿verdad? Tenemos vista de pelotón, pero no guardia de pelotón. Mis francotiradores son un poco menos útiles de lo que me gustaría. Espera, hay una posibilidad. ¿Quién es tu compañero de vínculo? ¡Ugh! Acabo de gastar las dos acciones. Podría haberle dado a compañero de vínculo, darle inspiración a este y que este vuelva para atrás. Eso es malo. No me está gustando esto.
Me está dando mal yuyu. Yo ci sono. ¿Tú no acabas de disparar? ¿Que te sale muerte por las alturas o algo? ¿Y te han dado movimiento gratis? Porque aprovechalo. No hace falta repetirlo. ¿Alguien puede no morir intoxicado por aquí? Pit, pit. Joder, siempre muevo a los compañeros antes. No tengo huevos de inspirar a la de arriba. Avanzo. ¡Vamos, vamos! ¡Guardia! ¿Problema? Eso es un problema. Por suerte no está muy interesado en mí. Pero eso tampoco es bueno. ¡Ah! ¡Tiene intocable! Lo había olvidado, menos mal. Aún así, ¿no preferiríais venir a darme un abrazo? Vale. Ha fallado un 80, wow. He tenido bastante suerte. El ninja siendo invisible va a hacer ya... Joder, hay demasiada gente ahí, no puedes... No es ni medio normal. Y hay tres códices, cuatro víboras armadas... Porque ¿por qué no iba a haber cuatro víboras armadas? Y encima fallamos todos los disparos. Ese me hubiera gustado más que acertar a que el arma es mejor. Hay un grupo de civiles atrapados... Por más no he elegido, ya no sé yo si cambia mucho la cosa, ¿sabes? Necesitamos que vayan ahí antes de que los alienígenas masacren a esas personas. Vamos a ver si podemos hacer un derribo silencioso porque el sectoide debería poder morir con esto. A lo mejor me tenía que haber cubierto en el otro lado. Vale, creo que vamos a seguir invisibles. Usualmente... Oh, pues no. Oh, oh. No veas cosas. Eso son cosas. Ah, mierda, también hice latido de adultos, varios. Joder, ¿cómo está el patio? Y todavía no hemos salido de la primera parte. ¿Celatid? Por favor, ves a saludar a tus amigos Berserker. A ver, tenemos visibilidad, ¿no? Porque creo que puedo bajar a por el hacha y volver a subir. Adelante. Que esta tía corre mucho. Y si no, tengo el gancho siempre. Efectivamente, y no. Menos mal que tengo el gancho. Lanzando gancho. ¿Por qué no? Habría que a lo mejor congelar, coño. Ah, pensaba que se había muerto. A los otros. No puedo atacar cuerpo a cuerpo a ese mutón piro y es una lástima, porque lo mataría. Y tampoco puedo matar a esta Ivory y quedarme en una cobertura buena. Claro que sí. Le va a quitar no mucha vida, pero... Si cuento con que mis aliados matan a la serpientilla, esto por lo menos puede joder un poco al mutón. Por lo menos le quita la armadura. Francotiradores, cuento con vosotros. 90%, bien. Si sea por volar... ¡Esta vez está siendo útil! No lo puedo creer. Contra todo pronóstico. Por desgracia no veía al otro. No, no te resguardes. Recarga gratis. Preparado. Y sigue moviéndote. La tontería de volar va a resultar hasta útil. Tendría un correo y disparar con granada incendiaria que podría llegar a ese berserker, pero también podría no llegar. Pero sería un pequeño malgasto de ese correo y disparar, pero es que mira la fiesta que hay montada. Hay que hacer lo que se pueda, no tenemos muchas... opciones. Vale. Yo diría que el Berserker es mi peor enemigo ahora mismo. Le puedo acertar.
Granada incendiaria son 6 o 7 de daño. El disparo son de 6 a 11. Pero la incendiaria aparte le deja prendiendo fuego. Lástima que no pueda darle a más de uno a la vez. Pero creo que la incendiaria ahora mismo es lo mejor que puedo hacer. 5, por el no estaba en el centro de la explosión. Inspirar. No hay robots que piratear tampoco, aunque todavía no hemos podido contrarrestar el efecto. Tenemos esfera de protección. Tenemos gancho. Puedo ayudar. Los Ceratis no se incendian, eso es cierto. A lo mejor es porque están volando en el aire y no técnicamente no les llega a dar el fuego. Aquí veo a un Ceratis. Supuestamente, ¿y por qué tengo un cóctel molotov yo también? ¿Cojones? Lo que pasa es que siguen atacando aunque se quemen ya, pero creo que no llega. Y si llega, llegará por el Ceratid. Entonces le dejo un poco más debilitado porque le quita el fuego, le quita vida. Veo un Ceratid aquí, tampoco veo nada más. ¡Ey! Esto no lo va a llegar a matar nunca, pero le va a hacer bastante pupa. Oh. Puedo corromper inocentes, pero mejor todavía no. Podemos inspirar... No, pero el ninja... A ver, el ninja tiene un problema, que le pueden disparar desde ahí. Pero si consigo corromper a este... Tengo otro objetivo. Lo he desorientado, bueno. Y aún podemos inspirar al ninja, ¿verdad? Efectivamente. Así que prefiero hacerlo de esta forma. Podría tirar la Claymore. Prefiero echarme un poco más para atrás porque así menos seré objetivo de menos gente. Y tú ves un poco para adelante. ¿Está despejado? No, no está despejado. ¿Tú has visto lo que hay ahí? Qué despejado ni qué despejado. Pero en el turno siguiente podemos hasta atacar, por fin. Y con un poco de suerte no envenenarnos. Me siento un poco débil. El mensaje dejó de aparecer. ¿Será cabrón? ¿Podéis no envenenaros? ¡Vía, vía, vía! Tú eres inmune, ¿por qué? Ah, 4 de Arger está bien. Está enfadadito. Ese mutón me preocupa. ¡Oh, ardiendo también! Ya no puede disparar ni tirar granadas. Oh, hablando de fuego. Tienen un Firestarter. Que es un Berserker de fuego, básicamente. Hay que matar ese mutón para que el primer grupo vaya a ayudar al segundo. Y esos códices se van a multiplicar como ratas. Ah, no están viniendo por mí. Dejar de matar inocentes. Los necesito vivos por motivos. Ese está muerto ya en vida. La quemadura de ácido revienta. Lo mejor que pueden hacer es terminar de matarlo. Mejor. Porque así matan solo a uno y no a dos. ¿Hijos de perra? No podemos ganar. Van a matar a todos los inocentes. Van a disparar todos. Los Ceratids pasan de mí como de la mierda. ¿Quién había ahí? Si ahí no hay nadie. No me atraigas. Y me han envenenado al... ¿Veis cómo no tenía que haber venido esta misión?
Si es que no me hacéis caso. También la forma del mapa ha influido en bastante. Ahora vais a por el Cerati, cabrones. No habéis tenido tiempo, esas penetran armadura, las cabronas. Vale, tenemos que hacerle cucutras a esa víbora. ¿Resistencia? ¿Vais a hacer algo? No. Vale, maravilloso. Han matado a toda la resistencia armada. Quedan 8 tíos. Esta misión está fracasada. Y uno de ellos estaba quemado ya, me parece. Ya me dirás. Ya me dirás. Vamos a darle por culo muy fuerte. Si puede ser a la serpiente. ¿Cómo? Ah, es que la serpiente no está aquí. En realidad está más para allá. Entiendo. Pues esto me parece una buena opción. Y tanto. Tenemos curación con Gremlin, ¿eh? ¿A quién estás curando? ¿Qué es esta imagen? Anda, aquí queda... ¿Quién es este? Ah, coño, este es... Urosu. Pero es que la Viper técnicamente está aquí, pero aquí a la vez. Tendré que curar después de haberle liberado. Marchando. ¿Compañero? Interesante. 55 no es a esta por la que yo quería venir. Pero, bueno. Ni de cerca. Tengo que curar después. Es que mira lo que hay. Y solamente 2 inocentes que salvar. ¿Dónde se ha ido el mutón? ¿Dónde pijo se ha ido el mutón? Debe estar por aquí abajo. No ves a nadie. Es que este no va a tener muy buena puntería. Ah, hay que empezar a dispararle. Me vale para que le suelte. Perfecto. Ahora sí, podríamos... No me dejan disparar porque estoy ardiendo, cierto. 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 Esto es arriesgado, pero... Protocolo de curación. Quítate el fuego para poder disparar. Y... para celebrarlo... Bueno, tengo un protocolo de combate que quita 4 de vida. Esos 4 de vida podrían rematar a alguien. O alternativamente podríamos hacer... misiles que pueden apuntar mucho mejor de lo que me esperaba. ¿Y esto por qué? ¿Desde cuándo tu lanzacohetes apunta tan bien? ¡Un momento! Porque tú llevas el lanzacohetes incorporado, claro. Aunque solo quita de 4 a 7, pero esto penetra armadura.
Pero este es el guiado, si esta tía no tenía el guiado. Pero vamos a probar, ¿no? No, es el normal. Tiene antiexplosivos las serpientes, lo que me faltaba. Ah, por eso no pienso ir. Celatid, intenta llamar la atención lo que puedas. Me hubiera gustado que lo mataras. Hubiera estado muy bien. ¿Cómo mato? Porque por lo visto dicen que está por aquí escondido, creo. El mutón. ¿Cómo hostias lo mato? Pero en cuanto lo mate, el primer grupo podría ir a ayudar ahí arriba. Por lo tanto, morir y perder la misión. ¿Ea? Ellos se lo han buscado. Por Dios, Pacho, ¿no? Estás a lo que estás, ¿eh? Afirmativo. ¿A quién le disparo? Sí, ¿dónde elegir? ¿Quién es tu compañero? Creo que ya actuó para liberarte. Así que no puede hacer nada más. Hemos perdido esta misión. Lo que vamos a tener que intentar es huir. Hombre, si los mato a lo mejor me dan las recompensas, pero la misión está fracasada. Igualmente. Pero aquí hay bonitos cadáveres que me gustaría tener, posiblemente. Pero no sé si merece la pena, si es que no tenemos que haber venido aquí. Si ya lo decía yo. Ninja. Tú luego puedes huir, ¿verdad? Necesito visual, pero no puedo acuchillar a ese tío. A los berserkers no se les acuchilla. A berserker, perdón, a los mutones. Supongo que está bien. ¿Dónde está? Anda, ¿qué hace aquí? Escondido debajo de las escaleras. ¡Qué hijo de perrilla! Pensaba que estaba por aquí. Pues esto es una putada. -12, -4, 8. La granada no lo podría matar. Pero si pongo esto aquí y tiro la granada desde arriba, ¿qué ocurriría? Deberían salir las dos explosiones. ¿Verdad? Cómo me gustaría poder coger el hacha y tener coberturas. Vamos a movernos. ¡Ah, bien! Me han visto. Está en pánico. Dispara a tus aliados. Podrías haberlo hecho mejor. Esto tiene que hacer 7 si quiero matarlo. Para eso tiene que estar en el píxel perfecto del infierno. Y no sé yo. ¿Puede que ahí? No. Chacho, ven acá para acá. Tiene que estar lo más centrado posible y no sé si esto es suficiente, pero lo intentaré. Cinco y cinco, 10. Tiene 12 de vida, pues eso es malo. Poniéndome en guardia. Oh, gracias, ardiendo. El equipo de la resistencia se el fuego. Están ayudando a los demás. Era la respuesta a ese mutón. ¿No era un mutón piro? Va, da igual. Y otro muerto. Eso es. Honestamente, da igual. Iba a decir es malo, pero tampoco es tan malo. Pero es que no puedo enfrentarme yo a todo eso, no así. No salvando a la gente. Si les hago cuello de botella los mato, pero los inocentes mueren. Los inocentes van a morir. Y en cuanto maten a uno más, ya he perdido. ¡Oh no, mi Celatid!
Necesitaría más zombies para la victoria. Viper, mata a todos tus aliados, porfa. Portal Celatid. Oh Dios, espera, eso era malo. Llaman refuerzos. Ah, son más Celatid. Meh. Total. Pero se podían. Podían hacer eso, vamos. Llamar portales Celatid. Pero fíjate que parece que han dejado de ir a por los inocentes, o me he vuelto yo loco. Me van a intoxicar. Lo vas a pasar más mal ahí, pero tenía que era mi única solución para poder atacar. Mientras no te dejen inconsciente. Mientras no te dejen inconsciente. Ahí estaba el último inocente, aunque no lo veáis, creo. ¿O qué ha pasado? ¡No vuelvas a agarrarme! ¿Será hija de...? Hay que matar a esa víbora. Quedan 5 civiles. ¿Qué 5 civiles quedan? ¿Podríamos ganar? ¿Dónde están los 5 civiles que quedan? Si son todo cadáveres. Ah, aquí hay un tonto de la resistencia. Y aquí hay otra tonta de resistencia. Esos son 2. ¿Y los otros 3? ¿Puede ser que la gente spawnee fuera del mapa o algo así raro? Bueno, ¿cómo hacemos? Creo que me han jodido el arma, o sea que estoy dentro del rango de la explosión. Y hay un tonto en guardia. ¿Quién era el tonto en guardia? ¿Quién de todos estos es el tonto en guardia? ¿Confirmamos que no hay inocentes por aquí dentro para empezar a tirar misiles? Porque espero que no haya inocentes. Puedo comprobarlo. Espera. Dime cuántos inocentes quedan. Un tonto por aquí. 2. ¡Coño! ¡Está escondido! A lo mejor con un poco de suerte no se dan cuenta. 4. ¡Oh, mierda! Aunque está un poco más en mi terreno que en el suyo. A lo mejor podría sobrevivir. Y 5. Este va a morir. Pero muy fuerte además. Aún así, de todas maneras, está la cosa jodida. ¿Tenemos evacuación posible? Creo que sí. Creo que si quisiera podría volver hacia atrás para irme. Fíjate esto de aquí. Fulton, no tengo el Fulton. No me lo he traído. ¿Qué haría el zorro? Esa Viper juega en mi equipo por ahora. Y el traje de fuego no me lo traje, por no querer desequipar a Koenig. ¿Cómo salgo de esta? Voy a hacer un protocolo de combate para librarme de la... víbora, para librarme del agarre, o para librarme... No veo a la víbora. Para librarme por lo menos del de la guardia. Pero necesitaría hacer protocolo de curación para volverle a quitar el fuego a este. ¿Y tú para qué quieres curarte? Pues estás envenenado y ya se te pasará. Pff, 11 de vida, 4 de blindaje ablativo... Hazlo. Hay 2 en guardia. Bueno, me han quitado la armadura. No pasa nada. Alguien quiere morir porque tengo una lluvia de balas. Y lluvia de balas es golpe garantizado, aunque tengo buenos 100%.
Pero tengo que ir a por esta. ¡11! Bonito número. A ese se muere una puta vez. Ahora con el ataque le podría matar de una. Vale. Tengo un plan. Joder, la que está liada por aquí, ¿eh? ¿No flanqueo a ese Zelatid? Claro, porque los Zelatid vuelan. Sin embargo, podría hacer así. Quemar, ardiendo, envenenado... Ya lo sé. No te creas que no lo sé, si tenemos a esta nada más que para curarte a ti, aparentemente. Vale, protocolo de combate puede matar a una víbora. Salvo que no la vea, por supuesto. Esa siempre es una posibilidad. Y disparar tampoco vemos a nadie, así que merece la pena siempre atacar. Puedo joder a la víbora que está aquí lejos, jodiendo, que se queda en guardia mucho. Por hacer algo, porque no puedo mover y atacar. Podría haber tirado granada. Bueno, te he curado a ti. Vas a ponerte un escudo contra... Los berserkers no parecen muy interesados en venir a por mí. Contra el otro Zelatid. Ese Zelatid. Y vas a disparar a este de aquí. Bien. Vale, poco a poco, poco a poco. Bonito 100%. No vemos tanto como me gustaría y volar puede que no sea la solución. Efectivamente, me salgo. 100% está bien, pero hay más posibilidades de matar a este. 31% de probabilidades de rozar. Al berserker es que le va a dar un poco lo mismo. Al Zelatid le va a afectar más. Vale. Recuerda la explosión psiónica ya, pero no he atacado con... Una la he sacado ya de aquí, el otro todavía está aquí. El problema, menos mal que tengo recargas gratis. Y esa ha sido la suerte. Poder salir de aquí y hacer recargas gratis, pero también podría... Como la recarga es gratis, no pierdo turno. Podríamos atraer a alguien. Ahora, no sé yo si a los códices es una buena idea atraerles. No puedo hacerle crítico, no puedo matarlo de una. No sé yo si va a llegar hasta arriba de las escaleras por salir de aquí. Podría inspirar, que tiene turnos de enfriamiento. Pero no sé si moverle o dejarle aquí. 56% de crítico. Esto sí lo mataría si le hago crítico. Pero tengo que hacerle crítico. Y no tengo granadas. Si tuviera granadas... Poder joder al... Hay que intentarlo. Lástima. Todavía tenemos un protocolo de combate por aquí. Y granadas. Es un problema, capo. A ver si puedo matar a esa Viper porque me va a volver a querer coger la cabrona. Como si lo viera.
Llego a la Viper, pero no llego a nadie más. Y con esto, tampoco. Ojalá pueda llegar a por esas dos. La Viper tiene que morir. Sea como sea. No quiero que me vuelva a agarrar y meterme otra vez al fuego. Que es ridículo. Bien. Congelación. La congelación es en un área alrededor mía. Es una buena idea multiplicar esos bichos. Y esta tía sigue estando en pánico, pero no sé cuánto tiempo le va a durar. Güey. Vaya, pues no me viene bien que venga ahí. Es que esta serpiente no me ha hecho nada todavía. Los dos ninjas aquí van a hacer bien poco. Tal vez no. Si pudiera moverme un poco más. Aparte de con este inspirar. Ya, pero aunque tenga inspirar. Si mato a alguien, soy intocable. Siempre que la ventaja funcione como se supone que tiene que funcionar. No pone que tenga cooldown. Si ya tiene un turno gratis por muerte, igual que antes, que no ha tenido turno gratis por muerte, ¿os referís? Podría entrar a la fiesta. Lo que no sé es si puedo salir. ¿O podría intentar ayudar con esta otra fiesta? Joder, si es que está jodido del todo la cosa. Vale, creo que si vengo hasta aquí... Lástima no poder aprovechar algún kata. Podría matar a estas dos. Con un poco de suerte. Contactos pacificados. Puedo intentar acuchillar a la serpiente y a ver si me dan la ventaja o no me dan la ventaja. Depende si me dan la ventaja o no va a estar la cosa. Y a ver si puedo meterle pánico a alguna otra. Dios, sal de ahí. Loco inocente. ¿Cuántos van ya? No me lo han dado. Bien, 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 pánico. O sí me lo han dado. ¿Me han dado implacable? Dispara, dispara. Guay. Ok, ok. Vale, el problema es que este movimiento no vale para acuchillar. Puedo darle inspiración, pero no sé entonces si está en... Si está en modo solo movimiento, ¿qué ocurre? Tengo el intocable, eso es cierto. Pero, ¿qué hago con él? Podría subir aquí arriba... Esto es una locura. Podría subir aquí arriba por esta Viper. Con un poco de suerte solo soy el objetivo de un enemigo. Tengo... 19 de vida. 2 o 3 de ablativo, no estoy seguro. Tenemos tormenta de espadas ya, pero tormenta de espadas no garantiza nada. A ver si esto funciona. Porque esto es una locura. Pero me gustaría matar a esta de aquí. Y voy a ser el objetivo probablemente del Berserker o del Zelatid. Que con un poco de suerte se van a acercar y van a recibir. Y uno de ellos debería poder esquivar.
Buenas noches, caballeros. ¿Has visto eso? No, sí, yo lo he visto, pero es que te han visto a ti también. Esto es... El cuchillo es una castaña pilonga. Estas son todas mis opciones, ¿eh? No son buenas opciones. Vamos a ponernos en sitio de francotirador para el siguiente turno. Bien. Y ya veremos. Tú, me gustaría que participaras. Pero es que la otra tiene tormenta de espadas. Tú no. Tú no tienes tormenta de nada. Y tampoco tienes granadas porque he decidido ponerte el cuchillo. Nota mental, el cuchillo es una puta mierda, vamos a poner granadas. Las granadas son mejores. La próxima vez me hubiera venido muy bien poder tirar una granada aquí, por ejemplo. Por ejemplo. Ah. No. Parece tentador, pero hay mucha gente por ahí. No puedo ponerme al lado del Firestarter, me la lía. Ni del Berserker. Si pudiera ver justo al que no veo, que es el que está aquí arriba a lo mejor. Pero claro, no puedo saltar hasta allí. Algún ángulo para tirar, a ver si le puedo tirar un cuchillo al Celatid ese, yo que sé, no puedo hacer nada más. Toma, para ti. Oh, wow, ok, vale. Buen cuchillo, pero aún así podía ser mejor. Ah, venga ya. Eso no vale, es trampa, contaba con... Por eso no han ido a por él. Por eso no han ido a por él. Por eso no han ido a por él. Ok, ¿a dónde vas? ¡No! Hemos perdido. Ahora sí, es oficial. Oh, oh. Hola. No contaba contigo, intocable me lo han quitado ya. Berserker va a venir a por mí probablemente. No le agarréis, por favor, que ya bastante tiene con lo suyo. Ah, oh, ¿estabas en guardia? No harás más que cobrar. Déjala inocente, si no te ha hecho nada. Au, vale, no, pégale al inocente todo lo que quieras. Déjame a mí. Queda una viva, pero ya la misión está fracasada. No va a aumentar los ingresos como quería. La región me va a abandonar, de hecho. Como si no hubiera venido. ¡No! ¡Agarres! ¿Será posible? Todas las veces. Tú acércate a mí, cabrón. Eso no vale. Resistencia, ¿vais a hacer algo? Maravilloso, buen trabajo, resistencia. Hombre, quedan vivos cuatro. Técnicamente se puede todavía hacer. Pero una de ellas sí que sé quién es, la otra no. A ver. Estoy un poco hasta la polla de que agarres a mi soldado, ¿sabías? Y no te lo voy a decir más. Está la mierda. Gracias. Ese códice a lo mejor se puede encargar el ninja. Vamos a comprobarlo. A ver, ¿a dónde miras? No mires para allá, por Dios. Esquivarla dos veces. Vaya por Dios. Francotirador. Sí, yo creo que podríamos ir a por el Firestarter ya. O podría
Ese códice dudo que vayamos a ir en este turno. Vamos a por este que está un poco más escondido. ¿Pero ahora qué? Merece la pena. No mereció la pena. Pensaba quitarle más de 6. Vale, dos cosas. 1, 2, 3. 4. ¿Me puedo corromper a mí mismo y cuento como inocente de alguna forma? Porque no hay 4 inocentes. Pero el juego dice que sí. Ojalá pueda disparar dos veces como la clase normal. Vale, vamos a traer a uno. Tú mismo. Podría haber traído. Me cago en tu. Sí, sí, es que has fallado, sí. La cosa está chunga. Lo tuyo no es ni medio normal. No quedan más gente que te pueda coger, ¿verdad? Ese códice está en pánico. Ahora tengo que decidir a quién curar. Tú ya te he curado muchas veces. Las cosas como son. Esta está envenenada, lo cual va a ser un problemilla. Me esperaré. Me voy a esperar. No tienen tantas heridas, ya se les pasará. A ver, el sin cara no llega a por ningún otro soldado que no sea la samurái. Cuento con que la samurái le acuchille mucho y bien. Así que voy a empezar a debilitar a los demás. Espérate. Que tengo un plan. No está rota esta clase, es mentira. Aún puedo repartir un poco más de amor. ¿Qué haría el zorro? Porque podría ir a por este códice. Que lo ven peor el resto de gente. ¿Quién lleva la cuenta? Y pensaba que podía tirar el gancho, pero era mentira. Quería irme con el gancho. Haberme ido con el gancho iba a ser más mejor. Pero la parte de la izquierda está despejada. Así que esta cobertura es buena. Me canso de esperar. Que tengan que venir cuerpo a cuerpo por mí. A ver qué les ocurre. Vale, 100% es un porcentaje decente. Lo acepto a regañadientes. Y no sé por qué coño hago protocolo de combate pudiendo moverme como la gente que se mueve y dispara. Yo también. El Firestarter va a ser un problemilla. Pero vamos a debilitar a este un poco. A quien vea. Mata con el guerrillero. El guerrillero ya ha hecho su movimiento, creo. ¿Verdad? Esa Viper va a dejar de estar afectada dentro de poco. Está todo el mundo envenenado, maldita sea. Y tú, lo tuyo es para darte de comer aparte.
Podría acercarme, pero temo un poco por mi vida. Ya verás, esta Viper se va a despertar solamente para cogerle otra vez. Así te lo digo. Si consiguiera estar suficientemente cerca de la de Cirilla para que me protegiera, por si vienen a atacarme cuerpo a cuerpo el Berserker tiene que morir. Si le dejo a uno de vida puede ser un problema. Y es una cosa que puede ocurrir. Menos mal. Justo. Ok, eso me parece mejor. Pánico eliminado. Ya verás cómo me va a agarrar, como si lo viera. Me tiene una manía al... Hola. ¿Cómo tú por aquí? ¿Tú explotabas en fuego? Bien, bien, a por esa. Perfecto. Buen trabajo. Menos mal, por fin han ido a por ella. No agarres. Eso tampoco lo hagas. Y la civil no sé dónde pijo está. Pero por suerte parece que viene a por mí. Eso es. No, no, a por él, no. A por la otra. Más envenenado, más muerto de asco que nada. Sin cara no hay inocentes. Los inocentes son los padres. Ah, qué suerte. ¿Dónde está la inocente? ¿Dónde se ha metido? ¿Resistencia? Buen trabajo. Padros de comer aparte. Ha estado envenenado en todo momento, pero ya paso de curarle. O sea, tiene un el problema ya es suyo, ha llegado a este punto. Vamos a ponernos escudo corporal por si acaso contra este. No vaya a ser que venga. Pero tú puedes morirte. Vale. Se ve la luz al final del túnel, pero odio estas misiones. No tengo lo apuntado gratuito, ¿verdad? No. Aunque la serpiente es un problema, pero creo que habría que ir a por este más. Que no puedo extraer al civil, que no tengo lo de extraerlos. Sí, a mí me encantaría, pero es que no puedo. Vale, tengo una duda existencial. ¿Dónde está para curar? Te voy a curar porque no sé si eso lo explota. ¡Uf! La inocente está al lado del Firestarter, por eso no la había visto. Espero que no explotes en una bola de fuego llamándote Firestarter, pero... Creo que no. Pero no me convendría. Puedo hacerle éxtasis, puedo hacerle protección a la inocente. Interesante teoría. Por supuesto que no la veo. ¿Cómo voy a verla? Eso sería lo fácil. Vamos a intentarlo. Y no me dejan. No la veo. Nadie más tiene esa opción, ¿verdad? Espérate, que aún puede que lo vea. Hagamos Spider-Man. ¿Puedo protegerte y que no mueras? La respuesta es no. Maravilloso. Bueno, pues le dispararé a este. No tengo nada mejor que hacer. Mierda, espero que de verdad no explotara en una bola de fuego. ¿Quién más actúa? ¿Tenemos un 100%? Vale. Oh, vaya, que hay que matar a este también. Vale, vamos a ver si me sale la matemática. Tú estás muerto. Espero que no explote de verdad. Ok,
Ok, no está explotando, no ha explotado. Pero yo pensaba que esos explotaban. Bueno, pues Shinigami que te crió. Ya me explicarás cómo lo has conseguido. Esto no entraba dentro de mis planes. Congélate, por lo menos. Oh, ha colado. Ok. Pero por lo menos me llevo la serpiente para mí. Maravilloso. Acojonante. A mí particularmente me encanta. Por lo menos cobra un poco. Esto no entra dentro de mis planes. El plan era que fueras acuchillada. Menos mal que por lo menos esté congelado y no vas a poder matar a nadie. No, sí, ya, sí. Mira cómo sobresale la serpiente por ahí. Increíble, pero cierto. Hemos conseguido emparedarla. A ver, ¿ves a la serpiente en alguna parte? Espero que aquí no ardas. El juego me dice que no ardas, pero también me dijo antes que no ibas a ser envenenado. Así que no sé a quién creer. ¡Jihai! Tengo que pasar turno, he sido emparedado. ¿Resistencia? Buen trabajo. ¿Qué ha sido con el otro? Porque ahora solo había... Da igual. No le busques explicación. Adelante. El juego me hace las pirulas. Confirmado. Pero luego soy yo que me quejo por nada. Nada más que sigue congelado. Con esto se muere, pues ala. Madre de Dios. Y técnicamente hemos ganado porque el juego se inventa más inocentes de los que había. Los cadáveres estos son rojos. Rojo significa bueno. Significa raro. Y raro significa bueno. Hemos vuelto a ganar otra misión de estas de folla. Y nadie sabe cómo. Y por suerte no ha aparecido el elegido. Ahora. Muchas heridas. Y muchos envenenamientos y arder. Pero con suerte no me afectará para poder ir lo antes posible a por el elegido. Joder, ¿cómo odio estas misiones? Siempre me la lían de alguna forma. Por suerte creo que va a aumentar los beneficios. Increíble. El juego me hace las pirulas, pero también luego me cuenta un inocente de más, que me parece bien. Y la del tío, y la del pelo azul nadie sabe cómo ha sobrevivido. A lo mejor porque te cuenta el inocente que se transforma en el sin cara o algo así. Es posible que sea por eso. Acojonante, pero vamos, no quiero repetir estas cosas. El propósito de todos los guerrilleros. ¿Nadie sube? Seis civiles rescatados, no me salen las cuentas, pero vale. Elerio, aleaciones... Y los cuatro cristales solamente, ya podían ser más. Esto tiene investigación seguro. Esto tiene investigación propia. Y eso me gusta. A ver qué me dan. Todo lo que sea gratis es bueno. ¡18! Me han dado 18 suministros después de esto. No me voy a quejar. Y ha puesto algo de perico de los palotes. Creo que tiene relación. ¿Con quién? Con Luther. No es un mal combo. Estaba pensando a lo mejor que Luther podría haberse hecho aliado de...
de Cirila, que están a punto. Pero claro, quiero que Cirila se haga relación con una... con alguien, con un soldado psiónico, si puede ser. Así que vale, lo acepto. Y los dos con el mismo escudo, o sea, armadura. Rescataste a dos. ¿Que rescata a dos qué? No, rescataste a dos supervivientes al principio, ya, pero aún así quedaban tres más. Y tres y dos son cinco, no seis, que es lo que me pedía el juego. Pero oye, que ¿quién soy yo para...? ¿Tú? ¿Cuánto tiempo de baja, perdona? ¿Cinco días solo? Debe ser el traje nuevo que le da el poder. ¿Qué quieres? ¿Fortificar? A lo mejor no es una tontería. Defensas. Pero correr y disparar siempre está muy, muy bien. Lo demás no es súper interesante por ahora. Y tú, me gustaría que pudieras tener protocolo médico, sí, definitivamente. Lo demás, podemos vivir sin ello. Nunca escaneo, así que... bueno, podía haber salido peor. Bastante peor. 7 días para la Cámara de Sombras. La Cámara de Sombras va a ser una putada, pero me va a cortar las investigaciones. ¿Tenemos algo de dinero este mes? Posiblemente. ¿Queréis que nos lo gastemos antes de tenerlo disponible? Porque todavía no es necesario, pero debería contratar a un par de soldados para hacer los psiónicos. Y si los contrato ahora, luego no me quedaré sin dinero para contratarlos. ¿Qué nos gusta más de aquí? Aunque no los vamos a usar todavía. Están reservados para convertirse en psiónicos. El número 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El de las rastas. Quiero dos soldados psiónicos. Porque si uno tiene mejores estadísticas que el otro. Y el 19. 15, 16, 17, 18. 19. No. Necesito gente que se le vea el pelo. Porque se convierta en blanco. Siempre puedo... Quiero un pelo que cuando se convierta en blanco sea interesante. Y este... va a ser interesante. Voto por este. ¿Algún otro que tenga el pelo así? Pues cuando se convierten en psiónicos... se les pone el pelo blanquito. Y algo que quede extraño. Y hay gente que aparece con casco, aquí sí que nunca lo sabremos. Tampoco hay tanta cosa... así muy entretenida con la cantidad de pelos que tenemos puestos. Y hay gente que se pone cascos ridículos, nunca sabremos cómo son en realidad. Vale, este lo quiero. Ahora podéis elegir a otro más. Si veis algún nombre que os parezca, voy a ir pasando, algún otro personaje que os parezca interesante, pero no veo tampoco nada así muy ridículo. El del bigote. ¿Cuál del bigote? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esta, que el pelo le queda que parece una peluca. Es un poco feo. Pero bueno. Y el del bigote creo que me lo he pasado. Este. No sé, pero rapidito, que tampoco tenemos todo el día, aunque hoy honestamente no creo que hagamos mucho más. Pero podemos prepararnos para ir a por el elegido. A ver si tenemos un poco de suerte. Coño, el del visor espacial. 17, 18, la tía de verde. Está entre el bigote y la tía del pelo verde. Pero yo creo que ya tenemos barbas. Y mola más que el bigote. Aunque ese pelo es feísimo de cojones.
¿Cómo se llamaba? Ah, cierto, uno de los mods. No vienen hasta dentro de 3 o 4 días los soldados. Por eso también los he querido contratar antes de tiempo. Vale, pues ya vendrán. La tía del pelo raro. Tenemos... Ah, sí, entrega de suministros, sí. No pienso ir, son dos... esto sí pienso ir. Aleaciones alienígenas. Y el Erio, sobre todo el Erio. Quiero establecer contacto aquí. Era mi meta todo este tiempo. ¿He creado un enlace de radio? No. Vale, mi plan era enlace de radio, contactar. Pero ahora mi plan ha cambiado un poco porque cristales del Erio. No me he dejado nada más, ¿verdad? Pero construir radio ahí y contactar, que aumentan los suministros, que por fin este mes nos van a pagar. No me lo puedo creer, qué ilusión. No hay nada más, ¿verdad? Botín surtido. Esto es bueno. Y esto es bueno, pero no tan bueno, porque sobre todo es el Elerio el mayor problema que tengo ahora mismo. Vale, pues... hagamos cosas. No me acuerdo qué estaba desarrollando ni qué nada. El avatar amenaza ya, pero por eso voy guantelete celestiales. Me hubieran venido bien antes, pero bueno. Ya lo sé lo de los guanteles, lo de que el avatar amenaza. Pero enseguida voy a ir en instalación de 4 puntos. O sea que... rasgos negativos eliminados, lo cual me recuerda. Teníamos gente que eliminar rasgos negativos. Sí, Mr. Set, lo cual me recuerda. Hay gente que necesite mejorar su enlace. Que luego se me va a olvidar darle. ¿Es ahora o nunca? Parece que no. ¿Qué estamos haciendo en el anillo entonces? Cosas. Fantástico, me encantan las cosas. Pues... sigamos haciendo cosas. Creo que no tengo nada pendiente. Las armas no están investigadas. Así que no puedo crearlas. El Spark ha vuelto. ¡Eh! Y Joseph es tonto. Es un poco menos tonto. Pero sigue siéndolo. No lo suficiente para poder hacer el evento oscuro. Me parece a mí que ese evento oscuro tenemos que aprender a vivir con él. Aunque ya sabíamos vivir con él, pero solamente es cabo. ¿Quieres el gancho? Claro que quiero el gancho. Es que ni se pregunta. Acción extra, pero solo para tirar granadas. Hombre, es un poco a lo que se dedica. Sí, ¿por qué no? No cuesta mucho. Tiene bastantes puntos propios. ¿Qué podemos hacer entonces? Ya que esto no lo podemos hacer. ¿Aumentar ingresos? No es ninguna tontería, pero... es complicada. Oye... que esta no la hemos hecho. Que pensaba que estábamos esperando a que se cumpliera la cometida final, pero es que no la hemos empezado. Pues... me tomaré un descanso. ¿Cuándo está disponible nuestro siguiente comandante? 6, 4, 3 días... 3 días. Me voy a esperar 3 días. Y a ser posible... uno de estos... espera, me piden un templario. Vaya. 3 días también. Vale, 3 días. 3 días es el momento. Me pido el nombre de Ángelo Romano. Mierda. Es que Ángelo Romano mola, pero vale. Oye, una cosa. Estas bases, que ya sabemos dónde están y hemos investigado un montón de ellas, no podemos acceder a ellas de ninguna manera, ¿no? Supondría que me avisaban, pero es que como no... el resultado de la investigación. Ah, por cierto. Nuestros avances, comandante. Nombre al Spark. Alguien quería el Spark el otro día, pero no sé si ha vuelto hoy. Asignar investigación, por supuesto. Efectivamente. Vale. Como ya dije, las recompensas estaban ya predecididas. Ah, sí. El... no, pero... G.S.W.L. pidió el nombre. Ahora le ponemos nombre al robot. Primero, esto es bueno. Los elegidos ya no siempre te ponen el arma. Pero ya le puse el nombre al el pollón. Pues entonces te has quedado sin Spark. Los elegidos, uno de los mods que está muy bien.
hace que no te den siempre las mismas recompensas. En lugar de darte sus armas, que sus armas son muy buenas y todo lo que queráis, es siempre lo mismo. Así que le he mandado, hay un montón de ventajas nuevas que siempre te dan dos. Cada elegido te da dos, pero te pueden dar cosas muy distintas y siempre están chetísimas. Un objeto que permite a los soldados evitar la muerte una vez por misión y volver curados por completo. Además da escudo mental. Es un escudo mental, pero más cheto que la hostia. Del brujo tiene sentido. Y esto mola. Además, cuando lo miras así de lado parece la cara de un alienígena. De un alien de estos, de los de... De un xenomorfo, como se llamen. De los de Ripley, vamos. Amplificador psiónico del brujo que... Te da control de un zombie psiónico. Y eso es bueno. Porque tenemos gente psiónica que pronto va a ser entrenada como psiónicos. Y podemos descifrar datos alienígenas que no pienso. Instantáneo, dices. Lo acepto a regañar. Dios mío, ¿no tenemos investigaciones? Es que puse a investigar las armas en el otro laboratorio. Investiga, por favor. Esto quedará bien para los guerreros psiónicos. Pero tus investigaciones son inspiradas, son todas conseguir datos. Tarda muy poco tiempo, pero... Sí, ahora volveré. Es que puse en el otro laboratorio que investigaran la lanza de plasma. Es cierto, queda un día. Bueno, pues... Fantástico. Espero sus órdenes, comandante. Así me termináis estas dos cositas casi lo a la vez. Convertiré en la máxima prioridad. Los datos alienígenas tardan menos tiempo y además te dan más datos, ¿por qué no? Maravilloso, la cosa está saliendo a pedir de Milhouse. Y tenemos una nueva arma que podemos construir. Y esas armas, me encanta la forma. Ahora, no sé si será muy buena arma, pero coño, mola. Y para los guerreros psiónicos puede quedar bien. Lo cual me recuerda a otra cosa que no se me tiene que olvidar. ¿Dónde estará? Si me hacen falta cadáveres, a lo mejor va a estar por aquí abajo y no voy a poderla crear. Oh, sí puedo crearla. Cuéntame más. Esto tendría que ordenarse por las últimas cosas que has investigado que aparezcan arriba. Creo que había un mod para ordenar esto de aquí. Tendría que investigarlo, aunque no sé cómo lo va a ordenar con tanto mod. Pero ahora mismo es súper confuso. ¡Ey! Un núcleo de helio, wow. Es caro, pero no cuesta cristales. Tengo bastantes núcleos. ¿Por qué no? Literalmente, ¿por qué no? A ver cómo de buena o mala es ese arma. ¿Salió el orbe del brujo ahí? ¿Estarán artículos? No. ¿En armas lo habéis visto? La forma se distingue bastante. Estoy mirando a la derecha porque paso de leer. Hay muchas letras. No lo veo. ¡Ey! ¡Oh! Esto es un problema. Esto no debería aparecer aquí. Esto no debería aparecer aquí y definitivamente no debería costar solamente tiempo. Esto es un fallo. Esto es un problema de compatibilidad entre el mod de crear artículos limitados, seguramente, y el mod de las recompensas variables de los elegidos. Por lo tanto, entonces si te dan una de las armas puedes crearlas infinitas veces. Míralo. Esto es muy injusto porque es que esto está muy cheto de cojones. No lo voy a hacer. Pero podría. Pero no debería. Hombre, he tenido que matar a un elegido para eso, pero debería dármelo una vez. La recompensa, no poder crear, y no debería estar en armas tampoco. ¡Ups! Vaya, eso no lo había visto yo antes. ¿Qué estábamos haciendo? Ahora me he quedado pilladísimo. Esperar 3 días. Mira, que justo lo que va a tardar en hacerse esto. Esto, sin embargo, sí que es bueno. Y nueva investigación disponible.
Coil Guns, dejar de aparecer cabezas flotantes por ahí. En principio, que las Coil Guns las investigue Taigan. Estos van a investigar la otra cosa que estaba inspirada, si sigue estando aquí. Datos, ¿por qué no? Más datos es más mejor. Que el mercado negro siempre le gustan. Espera un momento. ¿Podría crear infinitos? Aunque costaría tiempo, claro. ¿Podría crear infinitos cosas de estas del Berserker? ¿Y luego venderlas en el mercado negro? Esto es un exploit muy grande que no debería aprovechar. ¡Ey! Gente se está recuperando sus heridas, pero no nada de esto. ¿Vínculos? ¿Alguien quiere vínculos? ¿Nadie quiere vínculos? Koenig quiere vínculo. Pero también quiere matar al cazador, claro. Pero se me ocurre una cosa, como hay que investigar, la investigación dura 14 días, creo que dentro de 5 días, si puede ser, lo voy a meter a ver si puede mejorar el vínculo y llega con el vínculo al nivel 2 para el cazador, porque para el cazador no voy a meter ni a Cirila, ni a los ninjas, vamos. Ni a los ninjas del hacendado, tampoco, claro. Pero bueno. Ángelo Romano pone el nombre de Jason Ultra, pero no ha venido aún, ¿verdad? ¿Ha venido ya? Es que... ¡Ah! ¡Han venido ya! ¡Míralos! ¿Qué clase de pelo es este? Apodo no lo voy a poder poner. Esto es una barba de hombre, maldita sea. Viene con una debilidad, eso es lo que quería mirar, sí. Me temo que viene con... Poca experiencia en áreas urbanas. Menos 2 de movilidad en áreas urbanas, vaya. Te mueves 11, pero tampoco es mucho. Este tío se mueve bastante más. 12 y no tiene esa debilidad. Habría que meterle al hospital. Como ahora mismo todavía no puede meterse a lo del psiónico, puede meterlo al hospital, pero claro, está ocupada el hospital. Perdón, ¿qué nombre? Mote no le puedo poner todavía. Jason Momoa. El mote no se lo puedo poner. No me deja el juego. Creo que había un mod para poderle poner apodo a todo el mundo desde el principio, pero no lo puse porque diga, ah, no da falta. El nombre del Spark. Pues el nombre del Spark, alguien que sí que no haya puesto nombre todavía. Porque aquí lo tenemos al Spark y puede que se vaya de misión pronto. ¿Qué clase de forma te ha salido, hijo mío? Es que hay partes del Enemy Unknown, o del Enemy Within, realmente, de los robots que podías hacer. Pues creo que ha salido con las partes de ese juego, pero con la cabeza de este. ¿Me puedo...? ¿Al robot? Pues rápido, ¿cómo le llamamos? Ah, sí, ahora pueden tener simuladores de combate. Los robots tampoco pueden tener apodo por ahora. No, al americano. ¿Qué americano? ¿Al que ya tiene nombre que le acabamos de poner? ¡Ah, no! ¡A Amy Dixon! ¡A la loca esta de los pelos! ¡Rápido! Y quien quiera el robot y no tenga todavía personaje, que lo diga. Pero ya, que se hace tarde. ¿Le puedes cambiar la voz al Spark? Podría, pero no sé con cuál ha salido. Mi nombre y género masculino, pero José Luis... ZZ99. Pero si le pongo género masculino se pierden los pelos, entonces ¿por qué hemos cogido a la de los pelos? A lo mejor le puedo poner los pelos. Esperar, tengo que hacer un experimento. Un segundo, estoy ocupado. ¿Será alguno de estos? Buah, vete y busca.
No sé si ese pelo será exclusivo femenino. Hombre, hay cosas... Pero no lo veo. Creo que no va a estar. Si la volvemos a poner tía, vuelve a salir con los mismos pelos. Posada. Ha dicho, si es mujer, alma. Pipi, calzas largas, ¿no? Unos pelos que sí que son. Marcela. Mote, no podemos tener ahora mismo. Así que eso. Pues así te quedas con el pelo verde, que luego se volverá blanco. Ah, lo cual me recuerda a una cosa. Creo que había entrado a ese menú para hacer otra cosa. Ahora le pongo nombre al robot. Ah, campo de pruebas. Balas trazadoras, sí, pero... Ajá. Y la armadura psiónica, ¿qué? Que se me ha olvidado desarrollarla, que estoy empanado. Ahora, podríamos empezar a instalar núcleos de helio, que tenemos unos cuantos. 14. O investigar otras movidas. Creo que debería investigar dos armaduras psiónicas por los dos guerreros psiónicos. Lo que no sé es si vamos a llevar a los dos a las misiones. Y esto cuesta caro. Quiero ahorrar el helio por ahora. Pero como no me cuesta instalarlo la energía, no me cuesta el helio. Me cuesta el núcleo, pero no el helio. Voy a investigar lo que es armaduras. Pero aún tengo 10 núcleos. ¿Algo más que suene bien? Lo del fuego infernal no lo he visto aún. El propulsor, quiero... Necesito un cadáver de arconte, pero los arcontes no me salen nunca. Hay mejores propulsores que el que tengo. Me gustaría. Y esto también, crisálidas tampoco me salen nunca. Vamos a poner a instalar un núcleo de helio. Pero sin prioridad, lo dejaré lo ultimito. Oye, necesitaríamos la cuarta ranura del campo de pruebas. Tardan una barbaridad en hacerlo todo. Lo que sí que voy a hacer es que la armadura psiónica, super prioritaria. Bueno, super prioritaria. Ponle varios días. Pero quiero que vengan mis guerreros psiónicos con la armadura psiónica y... Lo del brujo. 8 días yo creo que es razonable, ¿no? Sí, va a tardar 13. Perdón. Maldita sea. Dios, le daré a todas las instalaciones que no son. ¿Quién quería el robot? Ponle el No le voy a poner el amplificador este del... Del brujo a un necromago, porque el necromago ya hace un zombie. Lo que me interesa es gente que no puede hacer zombies, haga zombies. Ahí está la broma. ¿Quién quería el roboto? Que necesitaría crear armadura y armas para el robot, pero es que ahora mismo no va a venir. Le puedes poner nacionalidad mexicana a Alma Marcela, te la pongo enseguida. ¿Robot? Nadie quería el robot. Antes alguien había dicho que quería el robot, pero ya tenía otro soldado. Entonces puede que sea Spark 01. Pero podemos ver sus voces mientras. En algún sitio. Ah, tiene la voz genérica. Servomotores al máximo. 100% de eficiencia. Avance a toda velocidad. Pero mola más. A ver si podéis seguir mi ritmo. Ponerlo de Julián. Disfruto de la sensación del viento en mis sensores. Por defecto creo que es el guardián. Localizo la ruta al objetivo. Sí. Carrera confirmada. Esto es más Terminator. Mr. Kimon, tú ya tienes soldado. Y sigue vivo incluso. Aceleración máxima Eva 01.
¿El 01 será el apellido? Creo que no se puede poner en japo, ¿o sí? Ah, el apellido es Spark 001. Magnífico. Creo que no había voz japonés. No. En este juego es que hay menos voces en menos idiomas. No sé muy bien por qué. Pero creo que había packs con voces. Que no he probado nunca. Pues se queda así. Bueno, si lo vamos a enviar de misiones, no vamos a oír la voz nunca. 5 días, ¿no te quedaban 3? ¿Qué le vamos a hacer? Vámonos. Balas trazadoras. Fantástico, luego tendré que crear balas para la gente. Cambiar de nacionalidad, joder, es cierto. Voy. Oye, ¿tú estás haciendo algo? ¿Por qué te he metido un ayudante? Porque ya no hay nada más que hacer, vale. Hijo. ¿Está por orden alfabético? Sí, vale. Pues entonces habrá que ponerle españolo. No hace falta repetirlo. ¡Allá voy! Yo me encargo. Eso haré. No hace falta repetir. Afirmativo. ¡En marcha! ¡Allí voy! ¡Enseguida! ¡Enseguida! No tiene voz que sea mal. ¡Orden! ¡Paso ligero! ¡En marcha! ¡Paso ligero! ¡Pues está! Vale. Vamos a continuar, maldita sea, que no avanzamos. 5. Está muy lejos. Ya le da el botón. Bien. Esto... Ah, base cultista. Si solamente pudiéramos ir de verdad... ¡Ey! MacGyver ha subido de nivel. Pudiéramos ir de verdad por la base cultista porque la hemos localizado, se supone. Pero nunca jamás podemos hacer esas misiones. A lo mejor hay que hacer otra investigación aquí para ir de verdad o algo. Ah, estábamos esperando a esto. Y guerrillero no tenemos. Guerrillero, ¿cuánto tiempo te queda? Porque el soldado herido me parece... me da igual, pero lo de la emboscada, si hay un tercer soldado para ayudar, estaría mejor, ¿sabes? Guerrillero, ¿cómo que no hay disponibles guerrilleros? ¿Y esto qué es? ¿Un saxofón? Bueno, felicidades por el ascenso. ¡Oh! Esto es bueno. Esto es bueno. Esto es mejor. Automáticamente, cuando nos desvelamos, poner un señuelo, una baliza de imitación automática. ¿Hacía falta que fuera comandante? No había leído yo esa parte. No. Opcional, guerrillero. A lo mejor tiene que ser un guerrillero genérico. Que el guerrillero no pone que tiene que ser comandante. Pero bueno, que le den. Tú te vienes y tu compañero es, perdona. No está disponible. Tu nuevo mejor amigo va a ser este robot. Oh, Dios mío, una emboscada puede ser mortal. Puede ser mortal para él. Porque este puede huir seguro. Te echaremos de menos, robot. Aunque, honestamente, no mucho. Trabajaremos codo con codo con nuestros nuevos aliados. Ah, gente que no está en el bar. ¿Cómo puede ser esto posible? Vale, entrenamiento de no sé quién. ¿Quién está entrenando el qué? Johnny Mega, ¿tú estás entrenando el qué? Oh, 3 días, guay. Bueno, no sé, hay gente que pone que me está entrenando. No entiendo el qué. ¿Sería el vínculo o algo? Ah, es el bar, joder, vale. Esto es bueno, pero un poco malo, porque me corta las investigaciones. Aunque estoy impresionado por los progresos. Nuevo objetivo añadido. Exceptuando las del laboratorio secundario, claro. El laboratorio secundario está chitísimo.
Estamos preparados para analizar el material recuperado en el sitio secreto de Advent, comandante. Con la cámara de sombras. Voy a esperar a hacer los datos alienígenas. Podemos usar su avanzada capacidad de descifrar. Y lo meto a la cámara de sombras y que el laboratorio secundario me investigue. Ah, ya sabéis lo que se me ha olvidado construir aquí. Ya decía yo que me faltaba algo. Lanzas como esta. Y a lo mejor otros guanteletes celestiales. Sí, ¿por qué no? Y había este arma. Es la de los otros. ¿Cómo se llama? La de estos tíos que ataca e infiltrarse. A lo mejor podría estar bien. Y esto no lo usa nadie ahora mismo. Tampoco tengo tantos suministros y sobre todo cristales de helio. Creo que me voy a quedar quietecito ya. Botiquines. Supuestamente no hacen falta. Supuestamente tenemos todos los que hay que tener. El caso es que voy a esperar un día y entonces hago lo de la cámara de sombras. Y que el laboratorio secundario hago la trama y ellos investigarán las coil guns. Y ahora tengo ingenieros tocándose las narices. Y no tengo dónde meterlo, sí. Podría meter uno aquí perfectamente para que me dé deliciosa energía. Y ahora que tengo deliciosa... Mentira, comunicaciones. La deliciosa energía está aquí. Que es lo que quería haber hecho. Si me gasto el dinero puedo hacer así. Y puedo hacer así. Y ahora tengo deliciosa energía. Y las comunicaciones aún no me hacen falta, entonces espérate. Aunque pronto me harán falta. ¿Podría meter a uno más al campo de pruebas? Esa es la pregunta. Para que tarden ligeramente menos las cosas en hacerse. La respuesta es posiblemente. Pues ahora, con un poco de suerte, tardarán un poco menos en el campo de pruebas en hacer las cosas. Lo cual me dejará... Aún necesito... Luego podrían... meter a gente en las comunicaciones de resistencia. Y no tenemos dinero, ya lo sé. ¿Quién necesita...? ¡Oh, en el anillo! Podría... No, el anillo... El anillo creo que con dos misiones está bien como está. Pero sí, me falta hacer una misión más. En el anillo. Y una de ellas es reducir el proyecto Avatar, que digo yo que sería una idea. Aumento de ingresos no es ninguna tontería, deberíamos empezar a hacerlos. Podríamos contratar más ninjas del hacendado si hiciera falta. O más contratos con la resistencia, pero... Creo que el proyecto Avatar. Sargento, pero sargento son todo el mundo. Tú querías subir de nivel. Oye, ¿con quién te llevas bien? Con Jason Momoa. Pues me parece que no va a ser el caso. Oye, una cosa. Necesito que alguno de estos dos se lleve bien con Cirila. ¡Oh! Joder, Cirila. Porque te llevas mal con todo el mundo. Puede que tenga que forzar la relación. Cuando nos vayamos a por el cazador, si me acuerdo, pondré a forzar la relación porque no va a poder ir Cirila a la misión con uno de los psiónicos. Antes, ahora que tenemos tiempo antes de que sean psiónicos. De hecho, podría hacerlo ya. ¿Con quién te llevas mejor? Con Jason Momoa, ligerísimamente. Espero que tenga buenos poderes psiónicos. Sí, y a la otra la puedo meter a quitarse el efecto negativo. ¿Puedo forzar cosas de forzar? No. No me deja. A lo mejor no puedo porque uno es de rango básico. Y no ha subido de nivel. No, porque me deja crear aquí la relación. El problema es Cirila, que está en el bar. Si la saco del bar. Para que deje de emborracharse. ¿Podría forzar esta relación? ¡Oh! ¿Con quién he dicho? Con Jason Momoa, ¿eh? Tenía ligeramente mejor relación al máximo. Forza, los segadores son los que te dan las misiones de rescate. Pero para subir la relación con los segadores, y si eso es cierto, está un poco mal hecho, hace falta ver a la asesina. Como no hemos visto a la asesina y no hemos podido contrarrestar a la asesina, no hay relación con los segadores. Pero esto vamos a irlo haciendo. Afán de protagonismo, Si sube la moral, supongo que no tiene nada de malo. Y entonces ponemos al Barbas con esta.
y cuando salga de entrenar el vínculo, perfecto, podrá empezar a entrenar la psiónica. Maravilloso, maravilloso, los tiempos están encajando y todo. Y ahora vamos a dejarlo preparado antes de la siguiente batalla. Vas a investigarme nada, honestamente. Porque te toca investigar esto. Primero el frasco. Por variar, que siempre investigo primero el códice. ¡Hala! Arreando. Eso es todo, amigos. Porque ahora esto se queda en pausa, pero el laboratorio secundario no debería quedarse en pausa, o eso espero. Vamos a esperar un día a ver. Guay. El avatar ha seguido aumentando, pero me da igual. Botín surtido no tiene por qué ser el helio. Así que... a poner un... ¡Uf! Repetidor cuesta 50 suministros. Me lo puedo permitir por los pelos. ¿Y por qué de repente solamente gano 11 suministros ahora? Porque he construido mejoras que cuestan mantenimiento. Estúpido mantenimiento. Vale. Esto funciona. Ergo Coil Guns. Coil Guns para todos. Si esto me deja cancelar, gracias. Vamos a investigar las chetoarmas, más chetoarmas, exceptuando la de los elegidos. Pero me han dado una cosa para los psiónicos, así que ¿por qué no? Pero hay que joder al avatar. Y hay que joderle 4 puntos de una. Y otro elegido, que si podemos saber si le hacemos Catacroker como al otro. O sea, otro elegido no, otro... ¿Cómo se llaman? Nunca lo miré. Los alienígenas de Valen. ¿Cazadores alienígenas se llaman? No sé. Pero yo quiero esta cosa. Hostia, cuesta el helio también. Por suerte acabo de conseguir 50 y pico del helio por ahí. O 45. Madre mía, qué cerca ha estado eso. Fantastículo. ¿Cuánto tiempo? ¿7 días? 7 días. Pues vamos a ir cortando ya, a ver que aparezca la siguiente misión, pero no puede quedarle mucho. Esto va a ser bueno. ¿Quién está disponible en mi ala? Oye, ¿qué queríamos contrarrestar? Esta es la proyección táctica para nuestra próxima operación de campo. Los elegidos siempre intentarán capturar a los soldados. Ya lo van a hacer. ¿Por qué solo tengo dos elecciones? Esto honestamente me da igual. Fuerzas adicionales, Grupos de caza psiónicos han sido vistos en el área. Esperar refuerzos adicionales. Neutralizar al oficial siempre es bueno. La otra está en América, puede ser. Que dé la casualidad de que no está. ¡Ah! Tenemos la cámara de sombras. Podemos ver qué enemigos hay. Eso es interesante para decidir a dónde vamos a ir. Sectoide aductor. Vamos a ver la primera. 33 enemigos. Recolectores. Los elegidos ya van a intentar capturar a los soldados. Y los elegidos van a morir. Me da igual. Y el ingeniero no me hace falta. Pero por curiosidad. Lancero pesado. Berserker armada. Esas son bonitas. Códice. Bioviper de élite. ¿Hemos visto alguna Bioviper? Yo creo que no. Y de repente nos salen de élite. CM pesado, purificador avanzado, mutón de élite, sin cara y salvaje de los perdidos. Por cierto, hay perdidos y hay cultistas. Y esta, que me interesa más, pero honestamente no mucho más, porque alienígenas sin cara, los sin cara ahora mismo nos dan igual. ¡Ah! ¿Por qué tiene que haber perdidos? No puedo tirar granadas. O sea, sí que puedo, pero es malo. Sacerdote de élite. Advanced Bio Trooper, que no lo hemos visto aunque yo sepa. Lancero pesado. Viper Magma, que sí que lo hemos visto. Víboras normales. Sin cara y abductor septoide. Mentira, septoide abductor. Hay la cacería. La cacería creo que es gente que me puede capturar. Lo cual significan abductores septoides. Advanced Bio General y salvaje de los perdidos. El oficial seguramente sea el avanzado bio. Por lo tanto, me dará lo del bombardeo en profundidad que ya tenemos.
No son unas misiones que me interesen muchísimo, pero habrá que hacerlas. Este tiene 27 enemigos. El problema son los perdidos. El problema son los perdidos, porque este 27 es mentira. A este 27 hay que sumarle 50 perdidos, por lo menos. Pero neutralizar al oficial siempre nos ha dado mejores recompensas. Además, el científico me viene bien por los tiempos de investigación, aunque ya no nos quedan tantas investigaciones, ¿eh? Ese aductor septoide puede ser un problema, como ya lo fue el otro. Siempre que no tenemos muchas granadas, no veo nada exageradamente difícil. Hay abductores. Mentira. Hay... ¿cómo se llaman estos? A ver que lo vuelvo a poner. Sacerdotes. Los sacerdotes son los cabrones que pueden quedarse vivos. Eso es malo. ¿A quién tengo disponible para esta misión? A ti no. Sé que te hirieron bien. Que la voluntad la perdiste entera. Entrenamiento de vínculo. Vaya por Dios. Ah, cierto, te estoy forzando una relación. Me hubiera venido bien para acuchillar a esos... a esos bichos. Pero deberíamos tener a Romerales junto con... está entrenando el vínculo también. Y las granadas es una mala idea en esta misión. Dios, no os voy a poder llevar nunca, ¿eh? ¿A quién tenemos entonces? Está la cosa jodidísima. Todo el mundo está haciendo algo. Al haber ido a la misión anterior... en esta misión, todo el mundo está ocupado. Voy a tener que traer a gente sin vínculo y al equipo Z de nuevo. A ver, lo bueno es que después de esta misión no debería haber nada. Puede salir, miento, una misión de del consejo. Alguna misión de algún grupo. ¡Ayúdame en esto! Digo, si es que no me viene bien... hostia. O traigo a alguien que reciba heridas. O estamos un poco jodidetes. Tenemos este vínculo. Tenemos... ¿quién es tu vínculo? Perdona. Este vínculo. No. Heridas leves 3 días. Cojones. Pero tenemos a Pericol de los palotes. Si este viene a la misión, ¿por qué no os podéis curar? Vamos a traer a lo peor de lo peor. Podría aún así, si me espero 12 horas, creo que es, ¿no? Podría traer a Romerales, aunque no. Aunque. Porque tiene un buen arma. Aunque no tire muchas granadas, ¿sabéis? 12 horas el entrenamiento de vínculo y a Conchi. ¿Puedo esperar 12 horas? Es la pregunta. Técnicamente puedo. Arriesgado es, pero puedo. Vamos a arriesgarnos. Calcula 12 horas. Esos son 2 horas. No me he fijado en cuánto tiempo ha pasado. 4 horas quedan, vale. Ha pasado más tiempo, pero da igual, todavía está la misión disponible. ¿Cuánto tiempo lo hemos dejado? A 7 horas. Ah, vale, no, sin peligro, está todo calculadísimo. Pues vamos a matar zombies. ¿Qué os parece? A mí regular solamente, no os voy a mentir. Y la tercera misión que había que contrastar, ¿cuál era? Creo que no eran misiones muy importantes ninguna. Por suerte.
Nuestros efectivos no deben bajar la guardia. Pero los perdidos es malo. Sí, voy a cortar ya. Si son casi las 9, ¿qué más queréis? Que mañana madrugo bastante. Me voy a acostar bastante prontito hoy. Vale. No tienes pareja. Una lástima. Ah, claro, lo envié a la operación encubierta. Te vas sin él. No, eres demasiado bueno para no venir. Tienes reacción de atacar 27 veces contra los zombies, es buenísimo. Que le den a vuestros equipos. Os venís solos. El trabajo en equipo está sobrevalorado. Romeral, no me jodas que estás cansado, que me esperaba aposta por ti. ¿Qué tío, macho? Manda huevos. En la relación la tiene ya. Conchi se viene. Nada, ni una pareja. Vamos a poner alguna pareja. Una pareja. ¿Cuánto tiempo? Sin poder traer a Lobo Áureo. Llévame solo si te mato. Te puedo matar, o sea, te puedo llevar, pero morirás en el intento probablemente. ¿Qué prefieres? Me quedan dos huecos. Un farmacéutico no sería ninguna locura. ¿Tú estás disponible con las veces que te han envenenado y te han sacado ardiendo? Podría llevar a este equipo. Aparte, el guerrillero que suba de nivel me viene bien. Pero el caso es que tiene que subir a... ¿Capitán o era comandante? Mátame, es que no cabes. Prefiero llevar un equipo que pueda hacer cosas. Honestamente, la infiltración de los ninjas del hacendado es bastante... No lo siento, está ocupado. Nada más son parejita. Es que no hacen nada esta gente, honestamente. Los ninjas del hacendado son un poco feos. Perdón, ¿dónde está el otro? Aquí. Ya vendrás, ya te mataré, no te preocupes. Debería tener guanteletes guays. ¿Por qué no puedo ponerte los guanteletes guays? Estoy seguro de que los he creado. Los guanteletes celestiales, ¿verdad? Porque no puedo equipárselos. Bueno, vamos a ver. Vuestras armas están... Vosotros estáis equipados que venís de otra misión. Esta granada no es una mala idea. De hecho... Joder, poder duplicar esto podría estar muy cheto. ¿Te quita fuerza psiónica? No, tienes ya menos 10 de psiónica por algún motivo, no sé cuál. Pero esto de sobrevivir... Al poderlo duplicar estaría muy cheto, muy muy cheto. Podría vivir todo el mundo así. ¡Venga! La esfera para la ninja. La esfera yo creo que sería mejor para un médico. Aunque si se lo pongo a la ninja podría hacer más el YOLO. Ah, tengo que comprobar la Gatling esta. 9 a 11. Hostia puta, no está nada mal. Comparación, comparación, necesito una comparación. Fusil de plasma. 8 a 12. 9 a 11. Tiene menos varianza, pero quita prácticamente igual que un fusil de plasma. Esta mierda es buena. Tiene 10 de daño base. Y 3 de crítico. Esto va a ser. Esta arma se la quiero poner a los psiónicos. Porque se parece un poco a la arma que lleva el avatar. De hecho, es la misma. ¿Tiene triturar también? Oh, 2 de triturar. Pero en realidad, este arma no va a ser la mejor. Porque las armas. Las coil trituran también. Pero ese arma me gusta para los psiónicos cuando los tengamos. Es buenísima. Me ha gustado. ¿Qué estábamos haciendo? Ah, sí. ¿Vestimentas alguien quiere?
Tener tengo. El escudo personal da 3 más de vida al portador. Pero hay que activarla. La habilidad. Vida significa médicos. Por lo demás, tú estás equipado. Fantástico. Nivel 2, fusil de plasma, maravilloso. Todavía no hemos podido crear el tercer rango de los palos estos. Pero granadas de fuego por los zombies. Ya, hombre, la congeladora se va a quedar. La congeladora es mejor que las de fuego. Ahora, también cabe la posibilidad recordar de querer llamar a perdidos. Eso me recuerda una cosa. ¿En qué territorio estamos luchando? Puede que estemos en territorio, aunque solamente la misión es difícil, y es neutralizar a un oficial. Dudo que aparezca el cazador, pero ¿y si sí aparece? El palo este más cheto me parece que no lo vamos a poder hacer hasta que no aparezca el ciberdisco, o como se quiera llamar, el sustituto del ciberdisco que había aquí. Ah, sí, la ninjato tóxica. Quería la ninjato Doom, pero la debe tener otro mamarracho, ¿a que sí? Ah, no, pues mira, para ti. Es mejor, es más azul. Segundo, esto no es blindaje personal. Es que si te pones la esfera, ya no necesitas escudo. ¿Para qué? Si tienes la esfera. Pero... venga. Pon el otro hacha, ¿no? Tiene el hacha que tiene que tener. El cuchillo... todavía me estoy planteando mandarlo a la mierda. Y te vas a poner... quedamos que lo del hielo... correr sería bueno. Y tiene inspiración. Te estoy poniendo, ¿sabes qué? Te estoy poniendo exactamente lo mismo, a excepción de esto, que le puse al otro ninja. ¿Por qué se ha desequipado el ninja a los objetos? ¿Está entrenando vínculo o algo así? A lo mejor está entrenando vínculo o algo así. Ah, sí. Lo que sí que voy a hacer es... esquivar. Vale. Placas. No tenemos la armadura de tercer nivel. Pronto podré empezar a hacerlas. Podría ponerte esto. ¿Lo quieres? No es para ti. Lamentablemente. Y el avanzado también me falta. Ups. Bueno, no importa. No utilizan realmente esos poderes. Vida. Un cóctel molotov. Celatids. ¿Qué hemos hecho con ellos? ¿Tenemos algún Celatid? Tenemos 0 Celatids. Afortunadamente tenemos zombies psiónicos. Gracias a Dios. Tenemos vida, tenemos curación, tenemos granadas que en este momento habrá que cambiarlas. Aunque penetración de armadura perdemos. Y fijaros, y había enemigos chungueras, ¿eh? Con armaduras y gente que no hemos visto. Da el amplificador Sion mientras nunca. Está reservado. Podríamos probarlo, pero luego va a ser de vuelta. Es bonito. Y se queda con el color del arma. Puedes enseñar las habilidades que tenía Mega. ¿Está en el equipo? Sí, tenemos un montón de curas. Tiene todo esto de aquí. No sé qué son. A ver. No tenemos siempre vigilante. Ah, sí, tenemos lo de dar vueltas. Quiero probar lo de dar vueltas. Siempre vigilante estaría interesante. Pero lo de dar vueltas también te da... te da... lo de... no va a correr mucho. Hostia, dar granadas gratis sería bueno. Creo que no hace falta ponérselo. Vamos a decir que no hace falta ponérselo. Quiero probar lo de dar vueltas. Municiones he dicho que no tenía, ¿eh? Vale.
mientras el francotirador tenga... Esto no he creado la versión 2 tampoco, hay muchas cosas por crear todavía. Pero claro, el dinero es el que hay. Tenemos vestimentas que podríamos otorgar. La granada esta la voy a dejar por si aparece algún enemigo robótico, aunque técnicamente deberíamos saber qué enemigos había, ya lo he olvidado. Pero creo que había algún CM, ¿no? No va a haber realmente hielo, pero eso nos sirve para congelar. Si tuviéramos a alguien que va a estar en las líneas enemigas, podríamos congelar, pero cuesta turno. Oye, tienes 12 puntos, ¿tú de qué? Creo que es que me lo voy a ahorrar. Pa' luego. Creo que deberíamos ir tal y como estamos. Che. Deberíamos poder. Tenemos buenas armas, al fin y al cabo, y buenas armaduras. El lanzacohetes puedo cambiarlo por algo, también tengo que desarrollar cosas de estas. Tenemos hackeo, tenemos... Espera, sí, tenemos hackeo. Aún así, me gustaría llevar alguna granada normal, yo creo, ¿eh? Por si las moscas. Por si hay que llamar a la horda. Ponte una de humo, porque sí. Ya está, no sé. Vámonos. ¿Necesitas...? Esto, pero ya, más te vale subir de nivel en esta misión. Aunque no te llevaremos a la siguiente porque al cazador no vas a poder ir a por él. Pero me gustaría que pudieras hacer tormenta de espadas. Siempre ha resultado entretenido. Ah, es verdad, veríamos a la misión donde pueden secuestrar a la gente. Podrían volver a secuestrar a Conchi. Y así no hemos hecho nada. Sería interesante. Bueno, vamos a cortar en el primer turno. Espero que no salga un mapa extremadamente raro, porque los mapas raros siempre me la lían. Pero vamos al lío. Pero qué quiero decir, que vamos a cortar ya. Vamos a ver el primer turno y nos vamos. No debería, debería dejar de hacer eso, pero es entretenido. Cuando corto al principio de la misión, ver lo que hay, así golismear un momento. En cuanto quiera terminar de cargar, claro, cortaremos ya. Y mañana debería haber live stream. No veo por qué no ha de haberlo. Así que mañana live stream también. Y continuamos con las cosas de continuar. Dios mío, no tiene tiempo de carga el juego este apenas. Es mentira. Un contacto de la buenas horas sobre el terreno nos acaba de informar de que han avistado a un oficial de Advent de alto rango por la zona con una pequeña escolta. Interesante. Esta podría ser la oportunidad de interferir con sus operaciones. Bueno, hay zombies. Para dar su cadena de mando. Tiene sentido. Sus órdenes son eliminar al oficial y hacerles todo el daño posible. Hay 27 enemigos más zombies. Se va a liar parda. Porque también había no sé qué armado especial super guay. Creo que era el oficial. Lo que tú digas. Como estoy guardando en mitad de partida, voy a aprovechar la partida guardada esta que he hecho antes. Que siempre empezar en medio de la partida puede ser un poco arriesgado. Y se puede liar parda. Vale. Pues vamos a terminar. Pero antes...
¿Quién quiere golismear? Teníamos... Ah, tú es que tienes silenciador. A la ninja. ¡Conchi! Corre bastante bien. Ves a golismear. Ahí vi enemigos ya. ¡Ey, míralos! Ese es el general avanzado. Pues está cerquita. Y muchos perdidos. Y muchos bio. Ok, estamos viendo muchas más cosas de las que esperaba. Solo tiene 24 de vida, no es para tanto ese general. Pero esto es lo que había... había aturdidores. No es tanta cosa. Creo que esta misión puede ser fácil, siempre que no aparezcan los que nos secuestran, claro, y nos la líen. Pero no es para tanto. No debería spoilear estas cosas, pero bueno. ¿Qué importancia tiene? Le pincharé en el hocico. Nada. Nos vemos. Mañana, el próximo día. Voy a hacer un experimento sociológico un momento. ¿Aún llevo un palo de aprendiz? No, llevas el de nivel 2, creo. No esperaba que hubiera zombies aquí, fíjate qué cosas. Déjame un momento. Un disparo. Dos disparos. Y para ti también había. Solo por si acaso. No sé por qué hago esto, si no voy a continuar este turno, si ya he guardado. 14, mira. Menos de lo que esperaba. Pero aún así se va dolido. Que me voy ya, que si no, no lo dejo nunca. Nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós. Adiós. Mira, a ver si va lo de dar vueltas. Mierda, cerró ya el juego. Mañana lo comprobaremos. Seguro que no se me olvida. Pues eso. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.